El proyecto de urbanización alrededor de la construcción del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se construirá en el Cerro de la Galaxia, corresponde a esta institución emitirlo, aseguró la alcaldesa de Xalapa, Elizabeth Morales García. No hay proyecto, el proyecto lo tiene que hacer el IMSS, entonces primero debe elaborarlo, con el proyecto o un anteproyecto que tenga información concreta. Lograr trámites en el ayuntamiento, indicó. A sus consejeros, de hecho nos reunimos con sus consejeros, les hicimos saber cuáles son los procedimientos que hay que dar continuidad para poder lograr licencias de construcción, para poder tener permisos, y ofrecimos por una persona por nuestra parte, junto con una persona de ellos, que den la oportunidad de ir haciendo en coordinación cada una de las acciones que permita que se llegue al objetivo que se está buscando. Hay una pequeña parte que nos toca a nosotros y que pondremos todo nuestro esfuerzo, y hay una gran parte que le toca al órgano gestor, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Seremos acompañantes del procedimiento que corresponde ante el ayuntamiento, pero hay que recordar que este tipo de desarrollos está involucrada la federación y el estado, y que corresponderá algunos trámites hacerlos en el estado y otros en la federación, y que finalmente quien conduce los esfuerzos en ese sentido es el Instituto Mexicano del Seguro Social, y nosotros coadyuvamos en la parte que nos corresponde. No corresponde al ayuntamiento, son parte de los trámites que deben de hacer con la Secretaría de Desarrollo de Medio Ambiente del gobierno del estado. Ese no es un trámite municipal, es primero un trámite estatal que deberá de hacer el instituto, que una vez que ellos obtengan el documento correspondiente tendrán que presentar al municipio, pero es un trámite que no ha iniciado y que fuimos pues orientadores, si lo puedo decir así, de que quien haga los trámites por parte del instituto deberá acudir a la instancia correspondiente para cada uno de los pasos a dar, y en este caso debe de ser con la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado.